¿Qué salieron hoy a manifestarse? Porque el cura de la parroquia San Roque, después de 6 años de habernos cedido unas instalaciones en comodato, no nos quiere renovar el contrato y dijo que no, que necesita las instalaciones porque él tiene que poner un nuevo emprendimiento. Y él está desconforme con nosotros por una sencilla razón. Él llama actos de indisciplina a la flexibilidad que nosotros, con la flexibilidad que nosotros tratamos a nuestros chicos. Nuestros chicos son discapacitados mentales y a veces algunos con patologías agregadas, y aparte tenemos chicos que tienen familia, o sea que tienen hijos. El sacrificio que se hace para mantener este taller es terrible. Los chicos se especializan en pastelería y tienen que elaborar las cosas para salirlas a vender a los ministerios, que son nuestros clientes incondicionales y los que nos ayudan desde hace 18 años atrás. Porque este taller, estábamos en otro lugar, que bueno, que se vendió el taller y tuvimos que dejarlo. Y cuando nos ceden esto, que había parecido, como quien dice, una luz, ahora nos pasa esto. Y el cura no quiere para nada, transar en dejarnos por lo menos hasta fin de año. Nos corta la producción y nos corta la poquita plata que nosotros podemos hacer, porque los chicos, con lo que salen a vender a la calle, ellos compramos los insumos para seguir trabajando. Y tienen una beca que se la pagan cada 2 meses y pico de desarrollo humano. ¿Y Monseñor Aguer qué les dijo? ¿Hablaron con él? Monseñor Aguer, ahora me enteré. Él no se escuchó. Le dijo a este cura, sí, yo los voy a escuchar. Pero, y este otro le dijo, bueno, escuchalos. Y se terminó. Eso es todo lo que tenemos de Aguer. Y sabemos que la curia dispone de lugares y todo, pero acá incluso sobra lugar para todo. Pero ellos están negados a seguir con nosotros. Esa es la única realidad. Y los chicos, te imaginas que pierden un montón, porque sobre todo pierden la contención, que es lo que más ellos necesitan, ¿me entendés? Así que bueno, no sé, necesitamos que nos ayuden y ese es el problema.